Correspondiente al octavo distrito y dentro de lo que corresponde a la información de interés general en el estado, dentro de este segundo bloque, le comento que buscarán revertir decreto del Congreso para regularizar mototaxis en Coronango. Este sábado 1 de septiembre se llevó a cabo el primer foro ciudadano de mototaxis en el Auditorio Municipal de Coronango, en donde se dieron a conocer diversas propuestas, mismas que serán presentadas durante la nueva legislatura local que comenzará a partir del 15 de septiembre. Y es que al respecto, el presidente municipal electo, Antonio Teucli Cuaucle, dio a conocer que presentarán una solicitud ante el Congreso del Estado para revertir el decreto del 2011, cuando durante el sexenio del ex gobernador Rafael Moreno Valle se prohibió el servicio de mototaxis en toda la entidad, resaltando que en el municipio el servicio de mototaxi es calificado como una necesidad por los propios pobladores. En otra de las notas, también dentro de lo correspondiente a aquel municipio, reconocen en Coronango incremento del robo al transporte público. El director de Seguridad Pública Municipal, Miguel Ruiz Durán, reconoció que los robos a transporte público ha incrementado en un 10% en este año, siendo la zona industrial compartida entre los municipios de Cuautlancingo y Coronango como la zona más susceptible a este tipo de robos, porque se ha detectado que grupos de 3 o 4 personas operan de forma aleatoria, siendo presuntamente gente externa de la entidad poblana la que llega hasta dicha jurisdicción para cometer este tipo de ilícito. Sin embargo, resaltó que el Ayuntamiento de Coronango enfoca ya algunas estrategias de vigilancia y prevención de este delito de forma coordinada con autoridades del municipio de Cuautlancingo, esto con la intención de ahuyentar a los delincuentes. Y dentro de otra de las notas, dentro de otro de los municipios que conforman el octavo distrito, rehabilitan primaria casi un año del sismo en comunidad de Chautzingo. La regidora de Protección Civil en el municipio de San Lorenzo Chautzingo, Olga Fuentes Varela, dio a conocer que a unas semanas de que se cumpla un año del sismo del 19 de septiembre, alumnos y padres de familia de la primaria Ignacio Zaragoza, ubicada en San Antonio Tlatenco, verán el inicio de la rehabilitación de este espacio educativo, lo que hasta el momento mantiene a los menores de los dos turnos tomando clases en aulas móviles. Y aunque los padres de familia habían solicitado la reconstrucción de todo el plantel que estaba pendiente en iniciar su reparación, ya que el preescolar ubicado en su junta auxiliar ya concluyó la reparación, solo se rehabilitarán bardas que dividen a 8 salones de este plantel educativo. Pero en otra de las notas le comento que eligen a Patricia Aislín Reyes Mendoza como reina de la Feria Huejotzingo 2018. En un gran ambiente generado por las porras que acompañaban a cada una de las candidatas, así como de la presentación de diferentes grupos de danza, polinesia y salsa, entre otros, este sábado se llevó a cabo la elección de reina de la Feria Huejotzingo 2018, que después de 3 pasarelas dejó como finalistas a Nilda, Lupita, Evelyn y Aslin, quienes concluyeron dicho certamen con una sesión de preguntas y respuestas. Y fue así como el jurado calificador dio el primer lugar a Patricia Aislín Reyes Mendoza, el segundo lugar a Evelyn Cardón Torres y el tercer lugar a Guadalupe Cosme Algomeda, mientras que Nilda César Santillán fue elegida como Miss Simpatía. Y por supuesto, ahí algunas de las imágenes de lo que fue este certamen para elegir a la reina de la Feria de Huejotzingo 2018, que bueno, pues ya próximamente se estará realizando la inauguración de esta feria y por supuesto por parte de las autoridades municipales y el comité organizador. Dentro de lo que corresponde a la información de interés general, dentro de lo que es a nivel estado, como una iniciativa del gobierno de Tony Galli y refrendando el compromiso de la generación de empleo, como quedó plasmado en el Plan Estatal de Desarrollo, se realizó durante 2 días el primer encuentro textil y de la confección, denominado Confex sobre Ruedas, como parte del proceso de capacitación, acompañamiento y desarrollo de nuevas herramientas tecnológicas para empresas poblanas de la cadena Fibra Textil Confección, que en su primera edición reunió a 30 empresas poblanas y 5 más de la región de centro del país. Durante la inauguración, el titular de la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico, Jaime Oropesa Casas, manifestó la importancia de impulsar este sector que da empleo a más de 60 mil familias
e incentivar desde el rediseño de los procesos de producción y comercialización de las empresas hasta la creación de nuevas marcas y puntos de venta físicos y virtuales en beneficio de manufactureros y diseñadores poblanos. En otra de las notas, dentro del nivel estatal, aumenta Puebla la cobertura educativa en todos los niveles. Los resultados expuestos en el sexto informe de gobierno precisan que la cobertura educativa en el nivel básico alcanzó el 100% desde el ciclo escolar 2015-2016, mientras que en media superior ya cuenta con 81.4% y en superior suma el 39.1%. Y es que dentro del nivel básico destaca que tanto el grado de primaria como el de secundaria cuentan con un 100%, aunque el preescolar se ubica en un 83% en el ciclo 2017-2018. En cuanto a la cobertura en el nivel medio superior, en bachillerato y técnico, fue el que más crecimiento tuvo, ya que en el ciclo 2007-2008 se encontraba en un 61.1% y 10 años después, en el ciclo escolar 2017-2018, se destacó con el 81.4%, colocándose como el grado con mayor incremento en cobertura educativa, y en el nivel superior registró un incremento de 10 puntos porcentuales en los últimos años, ya que en el ciclo escolar 2007-2008 la cobertura era del 26.4 y para el segundo semestre del 2018 alcanzó el 39.1%. Y para ir concluyendo con nuestra cápsula de este día, Fiscalía General del Estado desmantela a banda de secuestradores de Acatzingo. La Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto, el FISDAI, desmanteló a una banda criminal dedicada principalmente al secuestro, entre otras actividades. Realizaban robo a transporte y robo de hidrocarburo en los alrededores del municipio de Acatzingo, resultando en el aseguramiento de 5 probables responsables, entre los que se encuentran el comandante de la Policía Municipal de Acatzingo y una ex elemento que renunció en agosto a sus funciones. El operativo inició en inmediaciones de la colonia El Conde, en Puebla capital, y horas más tarde se reunieron con 2 más de los integrantes en un hotel de la misma zona, donde finalmente fueron asegurados por las autoridades. Eduardo, alias El Parra, de 24 años de edad, la ex policía municipal Lucero, de 28 años, Leonardo, alias El Leo, de 18 años, Alejandro, alias El Bambino, de 25 años, todos originarios y vecinos de Acatzingo, Puebla, a quienes se les aseguró un arma larga, HK con mirada telescópica, con 2 cargadores y 47 cartuchos útiles, un arma larga AR-15 Colt con un cargador y 36 cartuchos, una pistola calibre 5.7 con 14 cartuchos útiles, que se conoce comúnmente como matapolicías, por atravesar los chalecos balísticos, así como un Jetta negro con placas del Estado de Puebla. Y una vez asegurados los inculpados, el equipo de reacción se trasladó a Acatzingo para dar cumplimiento a la orden de detención del comandante de la Policía Municipal, Vicente, de 38 años de edad, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público y quien desde 2004 había pertenecido a corporaciones municipales de Acatzingo, Los Reyes de Juárez y Palmar de Bravo. Pues ahí está, estas imágenes de la detención de estos 5 presuntos delincuentes. De esta manera, pues bueno, llegamos a la parte final de esta cápsula dentro de lo relacionado a algunos de los municipios del octavo distrito y por supuesto también en lo relacionado a lo que es el estado dentro de aquella información de interés general. Por nuestra parte, pues esto ha sido todo en esta ocasión, en este lunes ya 3 de septiembre del 2018. Le invitamos a que nos acompañe en nuestras siguientes emisiones. Recuerda acompañarnos, seguirnos en redes sociales, principalmente en Facebook y en YouTube. Usted nos encuentra como Garco Producciones. Por nuestra parte, esto ha sido todo en esta ocasión. Pásela muy bien, que tenga una estupenda semana. Silva, estudio de belleza y uñas. 23 años de experiencia ofreciéndole siempre el mejor servicio en cortes, peinados, tintes, mechas, extracción de color, tratamientos faciales y capilares, así como aplicación de uñas, French, natural y cristal. Además, manejamos paquetes para novia y 15 años. Visítanos en calle Aquiles Cerdán número 19, segundo barrio, en Huejotzingo. Citas a los teléfonos 227-107-2300 y 27-619-07.
Silva, estudio de belleza y uñas.